Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron, como de costumbre, y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados. De su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando el corazón inmaculado de la Virgen María. Así como nosotros celebramos ayer el Sagrado Corazón de Jesús y hemos hablado de este corazón que muere por nosotros, que se dona por nosotros, que emana de su costado, decía, agua y sangre. El sacramento, el compromiso, nuestro propio bautismo, la sangre que significa el sufrimiento. Este día ya continúa. Y la temática, queridos amigos, es la misma. Así como de un padre que ama tanto al hijo, ahora también. Ya veré, coginaré. Ya es ahí ya, de tal palo, tal astilla, porque aquí está la mamá. Entonces, detrás de un gran hombre siempre hay una grande mujer, se dice, ¿verdad? Una gran mujer que tenemos aquí, que es nuestra madre, la Virgen, la que está siempre al lado del hijo, la que auxilia. Ya de, poco allá, es Aysañán de verdad, pero que es la fuerza, María, es el corazón. El corazón que nos hace vivir y nos hace vibrar también a nosotros con entusiasmo y vida. El Evangelio de San Lucas nos cuenta este camino de salvación. Miren, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, la fiesta, todo esto es muy importante. Y ahora se pierde el niño cuando ellos tienen que volver. O y vela Pascua Jave, o en Jerusalén, o paz y vela ya y piensan que están entre los parientes y vecinos, porque ustedes saben que era una caravana impresionante. Por lo menos nos cuenta, ¿verdad?, el aspecto de los estudios bíblicos, por lo menos 3 millones de personas se reunían, 3 millones. Y Jerusalén tenía 25 a 30 mil habitantes nomás, normalmente, como ciudad y para esa fecha llegaba a 3 millones de personas es decir venía de todas partes de Israel venía para celebrar la Pascua tú la diferencia ambas ella y la yapata lleva va la lleva y entonces o sea pasaban en ese tiempo en ese momento de la Pascua porque todos se abocaban al templo o sea que era una gran celebración una gran fiesta y bueno es aquí donde se pierde el niño Jesús. Ellos ya tienen que volver. Vuelven y cuando comienzan a buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, no lo encontraron. Tienen que volver a Jerusalén. Y aquí nos va descubriendo, queridos amigos, el autor sagrado del corazón de María. Nos va revelando, ella Cañan de Jamón del tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley. También María y José se ponen a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y todos los que oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Inteligencia y respuestas, queridos amigos. Pero continúa más, porque su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos, ha hecho, nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho?

Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió. Y aquí está la respuesta para nosotros también hoy, en esta actualidad que es muy importante. ¿Por qué ustedes me buscan? ¿Por qué ustedes me buscan? Esta es una pregunta muy retórica, es decir, que nosotros tenemos que responder. Pero aquí la pregunta es como para decir, ¿Eren de la leyu ¿Qué es ese día? A por anduche a ser ca, ramo guay, seina. Va eren de la ser caina, va el la aricotenaina. Va el la aricotenaina. Mira que esta es una de las cosas que siempre suceden también en nuestra vida. Juan y Teve, no estaban en las arseas, o pepe va a tu oñesu. Va a la o A desgracia, o por el mismo motivo, o pepe va a tu oñesu. Va a la aricotenaina. Y antes, queridos hermanos, ¿qué hicimos? Antes de todo eso, cuando nos estábamos en situaciones así difíciles, cuando tendríamos que haber dado gracias porque el Señor nos ha ofrecido todo, ¿fuimos o no fuimos generosos también nosotros en devolver y en dar lo mismo? Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? La bebé, vayan de la sereca, la bebé en la sereca. No sabían que yo debo pronunciarme de el saludo, no tengo que yo acaso que preocuparme de ese saludo, de esa alegría, de esa gracia, de ese espíritu, de ese asunto de mi padre. Porque si yo ocupé a la mujer de esa salud, ellos no entendieron lo que les decía. Regresó con sus padres y luego entonces se pone también bajo la custodia de sus padres. Queridos amigos, el amor hoy que nosotros celebramos de un corazón de una madre principalmente, aquí aparece la figura materna, ¿verdad? la figura de María, preocupada, que lucha, un corazón grande. Nosotros celebramos el corazón inmaculado de la Virgen María. Ya esa y se lleva, como dijimos al inicio de nuestra homilía, detrás de un gran hombre, amable a Jesucristo siempre hay una gran mujer. Y creo que nosotros también en nuestra experiencia decimos lo mismo. Detrás de alguien que hoy en día por ahí nos puede vislumbrar y nos puede ayudar, porque es una persona buena, una persona que se preocupa de los demás, es una persona honesta. Ya digo que palabra honestidad la en por diccionario. la llevo más se nos volvió una palabra tal vez dentro del diccionario, o arcaica, o si no la honestidad se volvió una palabra eh, tan difícil de interpretar y de entender porque cuesta, o porque sencillamente entonces nosotros lo hemos borrado directamente de nuestro diccionario. Aopera entonces y en el corazón inmaculado, inmaculado, inocente, ese corazón que se preocupa, ¿verdad?, por los hijos que busca lo esencial de los demás, o me embata y yo peo y llevo eta para que el hijo pueda crecer y para que el hijo haga un camino sobre todo de felicidad, que así sea. Que así sea.